nosotros en el programa tratamos de no hacer el famoso spoiler o adelantar, porque claro, hoy con el tema de plataformas, bueno, y especialmente esta serie que, si bien en Chile tengo entendido que salió en televisión, nosotros, por ejemplo, Argentina y el resto del mundo la vemos vía plataforma, y ahí es alguien que se está enterando ahora, va derecho a la plataforma, y si yo le dije, qué linda la escena que hiciste, arruinamos absolutamente todo. Pero de todos modos, sin ir tanto detalle, ¿alguna escena que dijiste qué linda, o que te dio, o te causó mucha emoción o mucho placer filmar de toda esta gran miniserie? Yo creo que igual lograr, más allá que sea una convención, pero lograr hacer un personaje que es mucho mayor que tu edad, uh-huh. A mí eso me alucinaba, como que me hayan dado la posibilidad de ser todas las Isabel en cada una de sus épocas, y creo que el periodo como más, de alguna manera que me exigía un poco más de carácter, de peso, de ser concreta y de estar como firme, como la Isabel que yo más entera entendí, fue el último momento, fue la última época, el capítulo 3, que yo tenía que tener un peso, que tenía que como imaginarme la edad. Entonces, toda esa secuencia de escenas para mí eran súper como importantes, solemnes, como yo intentaba darle esa energía un poquito más densa de la edad. Entonces, para mí eso, como lograr representar, aunque sea una convención, a una mujer de 50 años, fue ¡oh! Y que después me dijeran, hoy sí, y se logra, porque además, no sé, yo tengo la misma edad que algunos de los personajes con que estoy actuando, que no sé, el que hace de Nicolás Mayor tiene mi edad, el Antonio Campos. Entonces, era... Tú comprenderás que en el momento de grabar era ridículo todo esto, uno, nos reíamos de esto, pero se logró y se logra en la historia, así que estaba muy contenta con eso. Y las escenas también como entretenidas que me tocaron hacer fueron las del comienzo de ella, la revista Paula, que además en full época, y que full 60, entonces esa historia que tú no viviste, que tampoco está cerca, que está más como en una especie como de archivo, fue súper entretenido y alucinante para mí ponerme esos trajes, esos vestuarios. Además, bueno, ahí hay una gran confianza del director, porque es real lo que decís, te dejaron hacer las tres etapas, cuando muchas veces es de esto, bueno, a ver, ¿quién hace la nenita? ¿Quién hace la del medio? ¿Quién hace la otra? Y te dejaron, o sea, te permitieron, y realmente, sí, a mi criterio se logra y con creces. Pero es verdad, es un gran detalle del director. Sí, fue una decisión, o sea, fue una jugada. Fue una jugada en un momento, yo no sé si se preguntaron en algún momento sí o no, pero sí había algo que hacer con el look. Y todo eso te ayuda, o sea, yo me apoyé mucho en maquillaje, en vestuario, en utilería, fueron mis grandes aliados como a poder entrar en ese universo y creerlo, y creerme a mí también, imagínate, sí. Tal cual. Bueno, entonces, y para cerrarte, digamos, y agradeciéndote una vez más por el contacto, me intriga porque algo justamente recién hablaste de estos comienzos, de esta primera parte, claro, que es ella de joven, este comienzo en la revista y esta parte periodística con un feminismo en otro contexto muy distinto al de ahora. ¿Qué te pasó a vos como mujer el de repente ver la vida y ver a tu Chile, pero con ojos de Isabel Allende? Ella siempre ha sido una feminista y muy crítica en todos los escenarios que ha tenido, en todas sus épocas. A mí me da un orgullo que entender que no es de ahora esta efervescencia feminista que está existiendo y que hoy tiene más espacio y que hoy las mujeres también estamos dándonos cuenta de que se nos ha pisoteado y que finalmente las cosas no deben ser así y que tenemos que sacar la voz. Me encanta saber que esto existe hace muchos, muchos años, incluso antes de los 60 también ya habían grupos de mujeres feministas que no se les daba el espacio. Entonces creo que ha sido un dominó, que la historia tiene su peso y hoy repercute en este gran movimiento feminista que tenemos mundial, ¿no? Entonces creo que es un granito de arena que ocurrió, además fue
en una plataforma, en estas revistas que eran masivas. Entonces ella generaba ese granito de arena desde también, porque estábamos también en tiempos más álgidos, como cuando empezó la dictadura, y ella y sabía que esconder todo, no había que ser tan concreto, no había que ser tan claro, todo tenía como una especie de metáfora. Entonces, tiene esa inteligencia Isabel en ridiculizar o también exponer al género masculino y cómo instala su superioridad desde una ridiculez, desde una historia más imaginaria. Entonces, creo que nada, le debemos mucho a estas mujeres que comenzaron con el feminismo y que hoy en día nos dan la mano para poder estar haciendo lo que estamos haciendo. No sé si respondí también la pregunta, pero... Está clarísimo, de pero hecho... Pero yo creo que sí. En realidad me pasa que tengo ganas de hablar de alguna escena o algo, pero justamente no es la idea porque no queremos hablar de escenas en particulares porque todavía está muy calentita, a lo mejor más adelante. Ah. Pero creo que realmente lo que decís es algo que se ve claramente, por suerte, porque a uno, esto que decías, de que arranca con otra forma, otra técnica de filmar para que parezca más viejo, y uno encuentra cosas de una mujer muy actual, pero en un contexto antiguo y oponiéndose a quienes se oponía, digamos. Entonces realmente creo que toda la historia de Justicia, y bueno, la recontra recomendamos para ver esta miniserie disponible en Amazon Prime Video. Daniela, enormes gracias por la nota. Te pedimos nomás que le mandes un saludo acá a la gente de Rosario y a la gente de Argentina. Ay, que los invito a todos a ver esta linda historia. La historia de Isabel Allende, son tres capítulos, una historia sensible, también genera una especie de documento histórico, hay contexto social, hay varias cosas que pueden representar no solo, o no pueden demostrar solo el Chile que estaba aconteciendo en esos tiempos, sino que repercute como, es más amplio, y habla de la historia íntima de una mujer, y que todos conocemos y que está en el imaginario de todos, así que súper invitados a que la vean y que la disfruten.